Students, good morning everybody, good morning class. Welcome to the English class, welcome to the second English. Good morning teacher. Morning. Welcome to the second class. My name is Jessica, I am English teacher at the Sun School. Bienvenidos nuevamente, queridos estudiantes, muy buenos días a su segunda sesión de clases de inglés, ¿no? Felicitarlos a todos ustedes por haber llegado a su último bimestre. Muchos de ustedes ya nos estaremos encontrando en otro nuevo grado, pues, ¿no? Solo felicitarlos, ¿no? Por perdurar y permanecer en nuestro colegio. También saludar a los estudiantes que tal vez no pudieron estar conmigo en la primera sesión. Recién hoy se están reincorporando, ¿no? Entonces, de igual manera, para todos, bienvenidos nuevamente a estas clases virtuales. Para los que no pudieron estar conmigo en la primera sesión, no se preocupen. Hoy día vamos a hablar sobre los temas que también tratamos en esa primera sesión. Hoy vamos a reforzar y también vamos a resolver su práctica bimestral. Es por eso que el día de hoy tu participación es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque el día de hoy te vas a ganar unos puntitos extras si participas, interactúas conmigo. Recuerden que la clase no solo es para escuchar, es también para participar, ¿sí? Pero también para al participar hay que ser ordenados. Recuerda que si tú deseas participar, debes alzar la mano. En tu dispositivo hay una manito que está así. Simplemente debes presionar y me va a figurar tu nombre para poderte llamar. Ahora, ahí también hay un pequeño problema. Muchos de ustedes ingresan con otras cuentas que no son las de ustedes, ¿no? Con seudónimos o cuentas de otros familiares. Entonces, si en tu caso no pudiste cambiarte de cuenta, te voy a pedir que utilices o no, o escribas por el chat cuál es tu dato real para poderte considerar el día de hoy en cuanto a participación, ¿sí? Bien, entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, pero antes de ello, la pregunta es para aquellos que estuvieron conmigo en la primera sesión, ¿no? A los estudiantes que me acompañaron en la primera sesión, ¿qué recuerdan sobre esta clase? ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué temas tocamos en la primera sesión? A ver, Égida, te escucho. Buenos días, Miss. Proposición del tiempo, in, ot, at. Ya, proposiciones de tiempo, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee participar? De proposición de tiempo, Miss, de an, in, at. Le recuerdo alzar la mano, sí, por favor. Hablaron dos personas, no sé si fue Carmen o Noé. Pero como les digo, ¿no? Para participar, por favor, hay que alzar la manito, ¿sí? María Roque, te escucho. Maestra, hemos estado en la semana pasada con an, y in, creo. Ok, at, in, on. Ok, gracias, thank you, muy bien. Entonces, sí recuerdan, ¿no? Más o menos lo que hablábamos sobre en esa, ¿no? En esa primera sesión. El día de hoy vamos a reforzar un poco más sobre ello. Entonces, mientras ya, bueno, ya no hay más participantes, ¿verdad? Right? Ok, thank you. Bien, entonces empecemos con la clase del día de hoy. Así es, ¿no? Como sus compañeros mencionan, hablábamos sobre preposiciones de tiempo. Las preposiciones de tiempo, ¿no? En el inglés, las tres básicas es in, on y at. Pero, ¿cómo se utilizan ellos? Hay que recordar, si bien es cierto, estos tres tienen el mismo significado, se utilizan en diferentes tiempos, ¿no? En los cuales nosotros íbamos aprendiendo. El día de hoy vamos a recordar todo ello, ¿sí? Please, Égida, ¿puedes leer? Can you read, please? ¿Puedes leer lo que está en pantalla, por favor? Ok, Miss. Preporis. ¿Qué dice? Preposición ot et time, las preposiciones del tiempo y luego a veces puedan resultar liosas entre sí en inglés. ¿Cómo sabemos las preposiciones? Sirve para establecer una conexión entre dos elementos de una oración. Cuando en inglés, uno de esos elementos tienen que ver
como el espacio o el tiempo. Lo más común es utilizar in o at según el grado de concreción general o específico. Gracias, gracias, Ejida, gracias. Bien, entonces, como dice su compañera, las preposiciones de tiempo y de lugar pueden resultar un poco lidiosas, pero como sabemos, las preposiciones sirven para establecer una conexión entre dos elementos en una oración. Entonces, cuando tú utilizas estas preposiciones de tiempo y las más comunes como in, ot y an, según su grado de concreción, ¿no? Entonces, vamos a aprender, mejor dicho, según su grado más específico. Entonces, empecemos con la preposición in. ¿Qué es in y en qué momentos podemos utilizarlo? A ver, otro participante que pueda ayudarme a leer esta segunda parte. A ver, ¿alguien que desee leer? Bien, Surma López, te escuchamos. Preposiciones de tiempo. En inglés, la preposición in se utiliza cuando el momento al que nos referimos no está definido en el tiempo de manera concreta. Por ejemplo, meses, años, décadas o ciclos. También se puede utilizar para referirnos a un momento del día o una estación del año. In the morning, afternoon. En la mañana, tarde o in winter, summer e invierno, verano. Ojo, para referirnos a la noche decimos at night. No, ya profe. Ok, Surma, gracias. Thank you so much. Bien, entonces, como su compañera menciona, ¿no? El uso de in se utiliza cuando el momento, ¿no? Cuando el momento al que nos referimos no está definido en el tiempo de una manera concreta. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes mencionar meses, pero solo el mes, más no eres específico en decirme qué día del mes. A eso se refiere cuando tú hablas en un término que no es tan concreto, ¿no? Solo das una información general, ¿no? Años, décadas, también puedes utilizar para referirte a las estaciones del año, ¿no? Como primavera, verano, otoño, o partes del día, mañana, tarde y noche, ¿no? Te dice, ojo, recuerda no vayas a confundir la noche con at night. Recuerda que esto también, noche en inglés es evening. Night es hora, ¿no? Es darte la hora en la noche. Entonces, por eso que te dice, ten mucho cuidado con el uso de night. Recuerda que en inglés noche es evening, ¿no? Muchos a veces tienden a confundir ello. Entonces, bastante cuidado con ello. Entonces, in, recuerda y apunta. Se utiliza para meses del año, años, décadas, estaciones del año y partes del día, ¿sí? Con ello se utiliza in. Pasemos al uso, o bueno, algunos ejemplos con este in. Por ejemplo, Elisa empieza el colegio en septiembre. Elisa starts school in September, ¿no? Si te fijas, mes del año. He was born in 1994, ¿no? Él nació en 1994, mes, ¿no? Año. Aquí te está dando el año. He prefers to swim in the morning. Él prefiere nadar por las mañanas, ¿no? Parte del día. In the morning. Entonces, ese es el uso de in. Veamos el uso de on. A ver, Noé, ¿puedes ayudarnos? ¿Puedes leer la parte de on, please? Noé Ojeda, ¿te escuchamos? Sí, lo escucho. Lo utilizamos para mencionar un día de la semana o mes, también para fechas, días festivos, con la palabra day. Los ejemplos también, Noé. It is close that stand by and está cerrado el sábado y domingo. Tips es Adi Watts. Él está en la edición especial. Fue publicada en diciembre.
in as anti literate christening day estoy feliz como la niña, como una niña pequeña en el día de Navidad. At utilizamos en proposición para indicar momentos muy concretos del tiempo, por ejemplo, una hora del día o un momento de la jornada, desayuno, almuerzo, etcétera, también. Bien, gracias, Noé. Thank you so much. Bien, como dice su compañero Noé, on se utiliza para mencionar cosas mucho, un poco más concretas, ¿no? Como, por ejemplo, días de la semana. Mientras que con in solo decías meses, aquí vas a mencionar los días, como lunes, martes, miércoles, ¿no? Hasta el domingo. Meses, pero con fecha, ¿no? Estos meses deben tener fecha, decir, por ejemplo, 17 de noviembre. No solo decir el mes, ¿no? En in solo dices el mes, dices noviembre. Aquí con on debes poner la fecha también, decir 17 de noviembre, es más específico. También te dice que on se utiliza para días festivos. ¿A qué nos referimos con días festivos, estudiantes? Los días festivos son celebridades calendario, por ejemplo, el Día de la Madre, Día del Padre, ¿no? Father's Days, Mother's Days, ¿no? Día de San Valentín, Happy San Valentín Days, Semana Santa, ¿no? Lo que se vino hace muy poco, estaban festejando Halloween, Día de los Muertos, Día de los Santos, ¿no? Y ahora próximamente viene Navidad. Entonces, estas festividades, celebridades, se le llama, ¿no? En el calendario se le dice celebridades. Y todas estas celebridades que terminen en day, ¿no? Se utiliza con on. Es por eso que te dice, puedes utilizarlas con on, con la palabra day. Por ejemplo, Christmas Day, ¿no? I am happy as little girl on the Christmas Day. Estoy tan feliz como una niña en el día de Navidad, ¿no? Otro ejemplo es, ¿no? Por ejemplo, this special edition was published on 6 December, ¿no? Esta edición especial fue publicada el 6 de diciembre. O it's closed on Saturday and Sunday. Está cerrado los sábados y domingos, ¿no? Entonces, ya es más específico. ¿Y qué pasa con at? Este es el uso de on. Ahora vayamos con at. At te dice que es un uso, o lo utilizamos esta preposición para indicar momentos mucho más concretos en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una hora del día o un momento de jornada, como desayuno, almuerzo, también es tiempo de horas, porque tú para comer, para desayunar, almorzar y cenar, tú tienes una hora en específico, ¿no? Entonces, por ello se utiliza at, ¿no? Por eso te dice que se utiliza at. Por ejemplo, I'll be there at 10 o'clock. Estarás ahí a las 10 en punto. We usually meet at lunch time. Solemos encontrarnos en el almuerzo. The dish that consumes mainly at Christmas. Este plato se consume principalmente en Navidad, ¿no? Si te das cuenta, esta frase Navidad no tiene el day. El otro que decía Christmas Day es día de Navidad. Aquí solo dice Navidad, nada más. Esa es la diferencia. At se hace referencia al tiempo con respecto a la hora, ¿sí? Entonces, ten en cuenta que at únicamente vas a utilizarlo para horas, ¿sí? Horas. Entonces, ahora hablemos un poquito sobre las celebraciones, ¿sí? ¿En qué momento tú puedes identificar qué días son celebraciones o días vacaciones, ¿no? O otros le llaman vacaciones o días de donde en el calendario te dicen este día no se trabaja, este día no se va a clases porque se está festejando tal motivo, ¿no? A eso se le llama celebraciones calendario. Entonces, estas celebraciones son días festivos, que son los días de fiesta nacional. Se conoce en el inglés como el Bank Holiday o el Public Holiday, ¿no? Que es en inglés. Hoy vamos a aprender un poquito sobre estas festividades y fechas señaladas que se celebran tanto en nuestro país como también en otros países, ¿no? Se celebran o que son más típicos en otros países, ¿no? Anglófonos. También vamos a revisar algunos términos relacionados con cumpleaños y otras celebraciones, porque recuerda que también el cumpleaños es una celebración. Entonces, veamos. Primero hablemos un poquito sobre Semana Santa, ¿no? La celebración de Semana Santa
solamente dura una semana, ¿no? Entonces, las frases más comunes que tú puedes utilizar con estas celebraciones es como Semana Santa o Pascua, que es Easter, ¿no? O Viernes Santo, Good Friday, Lunes de Pascua, Easter Monday, ¿no? Los huevitos de Pascua, que es Easter Egg, ¿no? O Cuaresma, que se dice Lent o periodo Lent, ¿sí? Con respecto al vocabulario de Navidad, ¿no? De Christmas, que ya está muy próximo a acercarse. Si tú quieres decir Nochebuena, dices Christmas Eve. Quieres decir es el día de Navidad, dices Christmas Day. Quieres decir Nochevieja o no el, un año un día antes para hacer Año Nuevo se dice New Year's Eve, y cuando es Año Nuevo New Year's Day, ¿no? Árbol de Navidad, Christmas Tree, Snowman, muñeco de nieve, Santa Claus o Father Christmas, ¿no? Papá Noel, en estos usos términos para Navidad. Ahora hablemos sobre fiestas festivas, ¿no? Fiestas festivas calendario. Por ejemplo, el Día de la Madre, ¿no? Mother's Day, Día del Padre, Father's Day, Día de San Valentín, Valentine's Day, ¿no? El primero de mayo, ¿no? Día del Trabajador, May Day o Early May, ¿no? Con respecto al cumpleaños, ¿no? Que también es una celebridad, las frases más comunes, ¿no? Que debes aprender es como, por ejemplo, una tarjeta de invitación de cumpleaños, que es el birthday card, o un regalo de cumpleaños, que es birthday present, ¿no? O el pastel de cumpleaños, que es birthday cake, o la fiesta de cumpleaños, que es birthday party, ¿no? O la fiesta sorpresa, que es surprise party, ¿no? Son festividades que comúnmente nosotros conocemos. Ahora hablemos sobre las festividades anglófonos, ¿no? De otros países. Celebraciones que se dan en otros lugares. En otros lugares, como por ejemplo, el Día de Acción de Gracias. Esto, por ejemplo, no se festeja en países latinos, esto se festeja en países como ¿no? europeos o estadounidenses, ¿no? Entonces son muy distintos. Por ejemplo, el Día de Acción de Gracias se celebra un cuarto jueves de noviembre. Y todavía hay una controversia sobre la relación de su origen de esta celebración. Pero la más ¿no? La teoría más sostenible es sobre que esto se dio en una colonia que se llamaba Plymouth, que no tenía mucha o no tenía suficiente comida para alimentar a todos sus colonos, los cuales los nativos de la tribu Wampanoag ayudaron a los peregrinos donándoles semillas y enseñándoles a pescar. Entonces, ese día ellos lo festejan como el Día de Acción de Gracias, que en el inglés es Thanksgiving. Lo mismo pasa con Halloween, ¿no? La tradición muy arraigada en países anglófonos como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido celebra la noche del 31 de octubre y procede a la celebración del fin de verano, ¿no? Ellos con esto festejan que se terminó el verano, porque de ahí inicia lo que es el invierno para ellos. Entonces, el nombre proviene, ¿no? De la contracción en inglés que es All Hallows Eve, que es víspera de todos los santos y también llamado noche de brujas, pues, ¿no? El día de los muertos. Entonces, juntado toda esa palabra, sale la palabra Halloween, ¿sí? Entonces, ellos festejan eso. Entonces, al ser países anglófonos, esta celebración inclusive se ha, ¿no? Se ha, mundializado, porque eso se festeja a nivel mundial también, ¿no? Tantos países latinos como otros tipos de países también están festejando ello, pero muy pocos saben por qué se festeja o por qué el nombre, ¿sí? Ahí tienen la definición. Luego hay el Día de San Patricio. Por ejemplo, esta celebración no es tan conocida aquí. Esta celebración, su origen viene en Irlanda, ¿no? Se celebra un 17 de marzo, ¿no? Conmemora la muerte de San Patricio, el patrón de Irlanda, donde muchos, pues, ¿no? En el punto de cada planeta donde hay irlandeses, se visten de verde. Todos están de verde, salen a desfiles, festejan y todo ello. Luego está el Día de Todos los Inocentes, o en inglés que se le dice el Día de Todos los Tontos, que es el April Fool's Day. No, este día, en el inglés se festeja el 1 de abril, mientras que en otros países como latinoamericanos se festeja el 28 de diciembre.
Este día está dedicado a todas las bromas que equivale al Día de los Santos o Inocentes, ¿no? Ese día se hacen muchas bromas y todo ello. Sigamos. El Día de la Independencia. Este día de independencia es un día de los días más festivos, más importantes en el calendario estadounidense, ¿no? Que es el Independence Day o the 4th of July, ¿no? Se festeja el Día Nacional, ¿no? Donde el 4 de julio, donde se firma la Declaración de Independencia del Imperio Británico en 1776. Entonces, es su día, ¿no? Su celebración calendario para ellos, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí, ¿no? Hemos aclarado cómo diferenciar las celebraciones. Y ojo, recuerda que estas celebraciones se utilizan con la preposición on, ¿sí? Con la preposición on. Entonces, hemos aclarado el uso de estas tres preposiciones y ahora viene tu práctica. Pero antes de ello les pregunto a todos ustedes, ¿les quedó claro el uso de estas tres preposiciones o alguien tiene alguna duda o consulta acerca de ello? María, te escucho. ¿Alguna consulta, María? ¿O todo está claro? Bien, no hay consultas entonces. Bien. Pasemos a tu práctica bimestral. ¿Sí? ¿Qué te pide tu práctica? Entonces, una vez que tú hayas comprendido el uso de at, on y in, te pide que completes. Rellena, te dice, ¿no? Escribe at, on y in en estos espacios que tienes aquí. Ahí. Ahí vas a escribir si va at, si va on o si va in. Entonces, uno de ellos debe ir en cada uno de estos espacios que tienes ahí. Te voy a dar 2 minutos máximo para que tú puedas analizar y me puedas ayudar a completar esto. Recuerda que el día de hoy tu participación es muy importante. Entonces, analiza muy bien tu respuesta y ayúdame a completar, ¿sí? 2 minutes, students, for this analysis, this exercise. Tienen 2 minutos para analizar este ejercicio.
Bien, entonces escucho sus respuestas. Ya tendrá, a ver, algún participante que desee ya participar para la primera fila, ¿no? ¿Qué preposición de tiempo debo utilizar para el ejercicio número 1, por ejemplo? ¿Ya tienen sus respuestas? Muy bien, Paulina, te escucho. On, maestra. On, ya. On, okay. Ejercicio número 2. Disculpe, maestra, antes. ¿En cuál? ¿En el 1 o en el 2? En 1-1. Lo cambias por at. Así. Maestra, en el 1 es on. Hay dos respuestas ahí. Voy a dejarlas. En el 2 es in. Ya, María. Noé, te escucho. Ejercicio número 3. Tres. At. Ejercicio número 4. Sandra, te escucho. On. Ya, on. On. Egedia, te escucho. 5. At, miss. At. Ejercicio 6. María. In, maestra. In. Paulina, ejercicio número 7. En mi pantalla no se distingue. Recuerden que si no lo pueden visualizar, también lo tienes en tu libro. Entonces, puedes guiarte desde ahí. Estamos en el número 7. Bien. María, ayúdame con la fila, la segunda fila. Llénalo todo, del 7 hasta el 12, por favor, ¿sí? María Roque, ayúdame, please, ahí. Maestra, en el 7 es on. Ya, on. En el 8 también es on. Ya. La 9, at. La 10, on. La 11 es in. Y la 12 es in. ¿Dónde están? Ok, gracias, María. Gracias. Sigamos. Sandra, ayúdame con la otra fila, del 13 hasta el 18, por favor. El 13 es at, 14, on, 15, in, 16, in, a ver, 17,
Ay. Disculpen. El que tú creas, no te preocupes, luego yo voy a corregir. No, no, no hay ningún problema. Es on. Ya. Y in. Ya. Thank you so much, Sandra. Bien. Thank you. Bien, entonces ya acabamos de completar con ayuda de sus compañeras, ¿no? El uso de esta primera parte del uso de las preposiciones at, in y on. Primero, lo primero que ustedes deben recordar, ¿no? Es el uso de cada uno de ellos, porque, ¿no? Como yo les mencioné, no es que yo, porque quise, le pongo at al primero, no. Recuerden que cada uno tiene su teoría y su uso, ¿no? Por ejemplo, at, como les dije, únicamente esto va enfocado con relación a las horas. Si tu oración no está relacionado con horas, entonces no consideres at, porque va a ser un error, como aquí, por ejemplo. Aquí dice 6 de junio, no te está diciendo son las 6 en punto, ni 6 de la noche, ¿no? Te está diciendo 6 de junio, te está dando una fecha. Entonces aquí at no puede ser, porque no es hora. Ahora, en la preposición on te indica que si vas a utilizar mes, debe haber fecha. Entonces aquí la persona que me indicó on lo hizo muy bien, perfecto. Luego dice in the evening, parte del día, ¿no? Partes del día se utiliza con in, excelente. Aquí, 2:30, son las 2:30, ¿no? Te está dando hora, aquí sí está muy bien, at. Wednesday, ¿no? Un miércoles, on, se utiliza con días de la semana, perfecto. Aquí te está dando fecha, 1987, 1987, no te está dando la hora. Entonces recuerda que si no te da la hora, no puedes utilizar at. Recuerda que la preposición in se utiliza para indicar fechas, décadas. Entonces aquí el adecuado era in, ¿sí? Sigamos, in September, ¿no? En septiembre, mes del año, perfecto. On 20 September, un 24 de septiembre, perfecto. Thursday, jueves, perfecto. At 11:45, ¿no? Son las 11:45, muy bien. On Christmas Day, día de Navidad, celebración. Cuando hablas de celebración, on, perfect. In Christmas, aquí es lo mismo, ¿no? Esto justo te explicaba con respecto a celebración. Si no tiene el Christmas Day, te dice solo Christmas, te está dando una fecha, una hora, ¿no? La hora de Navidad. Entonces, aquí va acompañado de at, ¿sí? At. At Christmas. ¿Sí? Sigamos. In the morning. Perfecto. En la mañana. Friday morning. Viernes en la mañana. Nuevamente, aquí utilizan at. Recuerda que at es solo para ahora, ¿sí? Aquí es on. Cuando tú ves un día de la semana, ya va on. On Friday morning. El número dos lo hizo muy bien, ¿ves? Saturday night. Un sábado, un domingo en la noche, ¿no? Perfecto. Night. Ahora, este night justo fue el ejemplo, ¿no? En una de las teorías donde te dijo, no vayas a confundir night con evening, ¿no? Evening es estoy en la noche, parte del día, mientras que night es como hora, ¿sí? Entonces, aquí se utiliza at. At night, te veo en la noche, ¿sí? Está como hora, ¿sí? In the evening of the day, en el fin del día o parte del día, está bien aquí, culminando el día. On the weekend, fin de semana, ¿no? In the winter, estación del año, verano, invierno. Bien, ¿no? Hubo pocas fallas, ¿no? A las cuales ya te indiqué por qué, ¿no? Entonces, con estas indicaciones, la siguiente parte va a ser mucho más fácil para ti, completar este uso de las preposiciones in, on y at, ¿sí? Entonces, estas son las correcciones, así debió de haberte quedado tu primera parte. Pasemos a la segunda parte. Pasemos a la segunda parte. La segunda parte ya la oración es un poco más alargada, ¿no? Ya no son frases, sino ya es una oración más completa. De igual manera, te pide que completes con el uso de at,
on y in. Nuevamente, te voy a dar 2 minutitos máximo para que me ayudes a responder. Veo que somos pocos los participantes, por los cuales van a ayudarme a responder de 4 en 4, ¿sí? Para completarlo mucho más rápido. Entonces, 4 minutitos y vuelvo con ustedes las que están más activas, que son 4 participantes, por lo que he visto a 5, ¿no? Entonces, 2 minutitos y empiezo a llamarlas, ¿sí? Recuerden alzar la mano para poderlas llamar también. Bien, 2 minutes, students. Ya. Entonces, girls, les escucho. Ya alguien por ahí que tenga la respuesta para esta primera parte, bueno, segunda parte ya de su ejercicio bimestral. María, tal vez tú ya tengas tu respuesta, María Roque. O Egeria, tal vez tú ya tienes tus respuestas. O Sandra. A ver, ¿quién más estaba activa? O Noé, ¿no? Ya pueden participar. Muy bien. Paulina, te escucho. Los 4 primeros, Paulina, please. Maestra, es que no sé leer en inglés, por eso, si no, solo decirme on, solo decirme on, at, no es necesario que me leas toda la frase, yo lo voy a leer, no te preocupes, solo decirme, es on, at, in. Aquí es on, en uno. Ya, número 2. In. In. 3. Tres, Paulina. On. On. Ya. Y por último, 4. ¿Qué dirá? No sé. ¿Qué pones? Vamos, Paulina, más rápido. El tiempo nos gana. At. Pones at. Ok, gracias. Thank you. Sigamos.
Egedia, de las 5 hasta la 8, please, 5 hasta la 8. Yeah. On, miss. Ya, 5 on. 6 es in. In, ya. 7 es on. Ocho es on también. On, ok. Gracias. Del 9 hasta el 13. 13, sí, hasta el 13. A ver, ¿alguien más? A ver, Sandra, ¿tendrás tus respuestas? Noé, tal vez. Noé, profe, in. A ver, 9 in. Vamos más, Noé. Recuerda, son 4 respuestas que debes darme. 9. El número 10, ¿qué pondrías en el 10, Noé? On. On. Ya. 11. On. Ya, on the weekend. Y 12. At. At. Ya. Gracias, Noé. Thank you. Falta del 13 hasta el 19. Ya alguien que me ayude a completar todo yo, del 13 hasta el 19. A ver. Muy bien, María Roque, vamos a escribir su respuesta, está escribiendo por chat, ¿no? Dice 13, on. 14, dice on. 15, dice que pongamos at. 16, at. 17, 18 y 19. Estaría faltando el 17, 18 y 19. A ver, alguien que tenga la respuesta. A ver, 17. Nuevamente nos dice que pongamos at. In, no, lo cambia el 17 por in. 18, in. Y por último el 19. ¿Qué pondrían para el número 19? Carmen, te escucho. Carmen, Modesto, te escuchamos. Carmen, tienes la mano alzada, ¿vas a participar? Bien, por ahí escucho, por ahí en el chat vi que me dijeron que ponga at. Ya, ahí nomás, gracias. Bien, entonces vamos a ver qué tan acertadas son sus respuestas. Nuevamente les recuerdo, ¿no? Les recuerdo que muchos estudiantes confunden el at con otra de las preposiciones. Recuerda que at solo se utiliza para hora. Si tú no ves hora, va a estar errónea tu respuesta, ¿sí? Ten en cuenta ello, ¿sí? On Friday, perfecto. 20 February, ¿no? El 28 de febrero. Cuando hablas de fechas, también se utiliza on, no in, ¿sí? On. Sigamos. O'clock, las 8 en punto. Aquí te está dando hora. Como es hora, aquí utilizas at. Sigamos. The morning, en las mañanas. In the morning, esta es parte del día, no es hora, ¿sí? In the morning. Made, ¿no? No es solo mayo. Si te, solo te dice el mes, es in. ¿Sí? In May. In 1990, en los 90, ok, on Tuesday evening, in the evening, perfecto, 7:30, ¿no? 7:30, te está dando la hora, at, ¿no? At, sigamos, on the weekend,
3rd July, ¿no? El 3 de julio te está dando fecha con mes, ¿no? Si es fecha con mes, utilizas on. On. Summer, estación del año. Las estaciones del año se utilizan con in. In summer. On the moment, ¿no? En el momento. De igual manera, se utiliza con in. In the moment. January, enero, mes del año. In. No es hora. Saturday, ¿no? Sábado. Día de la semana. On. Sigamos. En 1979, 1979. Perfecto. Aquí sí está muy bien. Night. Otra vez vemos el night. Recuerda, hace una oración atrás les dije, el night es como hora. Entonces aquí es at night, en la noche. At night. Y por último dice the end of the moment, ¿no? The end of the moment is in the end of the moment. En el fin del momento, ¿sí? Entonces, esas son las correcciones para la segunda parte de tu ejercicio. Vayamos a la última parte. ¿Sí? La última parte, de igual manera, te pide que escribas el uso de on, it, ¿no? Y at. De acuerdo a lo que ya te expliqué. Entonces, aquí tú tienes que ser un poquito más específico ya con el uso de esto, ¿no? Se supone que ya en el primero, el segundo, ya se te dio las correcciones. Entonces, aquí tú ya no debes tener tantos errores. Entonces, vamos. De el primero, Friday. ¿Con qué va acompañado Friday? A ver, les pregunto. Aquí sí, tratemos de hacerlo mucho más rápido, please, students, si no el tiempo nos va a ganar, ¿sí? Egedia, te escucho. Ayúdame a completar, Egedia, vamos. On. Ya, on. Ahí nomás, no apagues tu audio. El 2, next Friday. ¿Con quién acompañas next Friday? In. No. Recuerda, si viernes me has dicho on, aquí te sigue hablando de viernes. Entonces, sigues con on, no lo puedes cambiar, ¿sí? Sigamos, the evening, en las noches. ¿Cómo dices en las noches? ¿Qué preposición utilizas? In. In, muy bien, en las noches. Otra vez, de nuevamente te pregunta, this evening, esta noche. In. In, ¿no? In. Perfecto. Sigamos. Number five, dice, ¿no? Last summer. El último verano. ¿Qué preposición de tiempo les dije que se utiliza para verano? Para estaciones del año. At, miss. No, in, at es para ahora. In that summer. Muy bien. El último verano. In 1975. En 1975. Esto es fecha, año. Cuando hablamos sobre fecha, ¿qué utilizamos? In. Cuando hablamos sobre fechas, décadas, utilizas in, ¿sí? Sigamos, the weekend. Esto es, habla sobre los fines de semana. Cuando tú estás un fin de semana, que son vacaciones, utilizas... Aquí sí, utilizas on, ¿sí? On the weekend. Sigamos. Every Sunday, todos los domingos. A ver, cuando hablamos sobre días de la semana, ¿qué utilizas? Sandra, te escucho. On. In. On. On every Sunday. Next Sunday, el siguiente domingo. ¿Qué usas? Nuevamente, sigues utilizando la preposición on, on next Sunday. Sigamos. Sunday, nuevamente te dice Sunday, ve, I can go to the party Sunday. Entonces sigue hablando sobre días de la semana, sigue siendo on, ¿no? El siguiente dice, no, I'm going out, I'll be an hour, ¿no? Yo me tengo que ir, tengo que regresar en una hora. At. Die. At, ¿no? En una hora. Y por último dice night, ¿no? I can go, oh, me tengo que ir en la noche. At, hora también, me tengo que ir en la noche, ¿no? Entonces,
Recuerda que las preposiciones se basan a lo que tú, ¿no? A lo que tú escribes de acuerdo a las fechas, horas, estaciones del año. Sí, estaciones del año, días de la semana, festividades, ¿no? Entonces, ahí tienes, ¿no? Acerca de años, décadas, estaciones. Entonces, esta es tu última parte de tu ejercicio. Así debió de haberte quedado, ¿no? En tu última parte de tu ejercicio con el uso de estas preposiciones. Solo les voy a recomendar hacer un repaso sobre ello, ¿no? Porque aún todavía confunden el at con in o el on con in, ¿no? Entonces, solo les recomiendo eso. Mientras tanto, felicitar a todos los que estuvieron activos conmigo. Gracias, conmigo será una nueva oportunidad en un nuevo bimestre. Por ahora ha sido todo por hoy, students. Bye, bye. See you the next bimestre. Gracias, maestra.